Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy les vamos a enseñar un tweet que se llama Loveglyph. Para esto nos vamos a ir a Cydia, vamos a buscar Loveglyph y vamos a descargar el de la rep oficial, el de Beatbox. Aquí, como pueden ver, se llama Loveglyph. Le vamos a dar en instalar, confirmar y vamos a esperar que se descargue. Una vez que se haya descargado, el dispositivo va a hacer un respin, ya que reinicie se nos va a aparecer inmediatamente la opción, el tema de Loveglyph, que es un simulador de huella digital en la pantalla de desbloqueo. Bien, ya que haya reiniciado el dispositivo completamente, nos vamos a ir a la sección de ajustes. Vamos a bajar hasta la zona de los tweets, vamos a entrar en Loveglyph y van a ver que nos trae tres opciones. La primera es para enable Loveglyph, activar Loveglyph. La segunda es para activar el sonido de Loveglyph al momento de desbloquear. El sonido es el de PayPal. La segunda opción es para la apariencia. Podemos escoger temas, podemos escoger el color, podemos modificarlos ahí. Nos regresamos y vamos a ver las animaciones, que es para tener animaciones rápidas o al gusto que nosotros queramos. Bueno, pues ese es el tweak. Espero les haya gustado y nos vemos pronto.